Bienvenido, Michelle, al Diccionario de Directores del Cine Mexicano. Es un gusto platicar hoy contigo sobre tu última película, Nuevo Orden, que se estrena la semana entrante. La película es violenta de principio a fin. ¿Cuál es el tema de la película? Porque la violencia, cuando es espontánea, no llega a ningún lado, es efímera y se pierde. Y la violencia, cuando es dirigida, cambia la historia para bien o para mal. Aquí nos enfrentamos al inicio de la trama con un día caótico en la Ciudad de México en que la clase trabajadora invade las casas de los barrios de clase alta. Hay robos, se rompen cosas, se llevan los coches, se matan gentes. Y a la par de esta situación en que la ciudad entra en toque de queda y se raciona el agua, se dan una serie de secuestros que viene a bien en un principio no se sabe quién los está organizando. ¿Cuál es el tema de la película? Suceden muchas cosas en la película. Yo intenté hacer una radiografía a nivel nacional, no de México necesariamente, pero de un país el día que explota en violencia el país. Pero hay muchos temas. Está la lucha de grupos sociales. Me interesa la dimensión social del conflicto que represento y es imposible decir cuál es el tema. Son muchísimas circunstancias que se cruzan en la película y se parece a nuestra realidad bastante caótica. Te mencionaré hace un momento que la violencia cuando es espontánea es efímera, no llega a nada, y la violencia cuando es dirigida y organizada cambia la historia para bien o para mal. ¿De qué violencia estás hablando en esta historia? Supongo que Nuevo Orden incluye las dos. Incluye los dos tipos de violencia que mencionas. Aunque también hay que destacar que, a pesar de que hay mucha violencia en la película, el título Nuevo Orden tiene que ver con la conclusión del gato pardo. Todo tiene que cambiar para que regrese a ser igual, a ser como era. Entonces, no sé si esa violencia sistemática que se plantea de la que hablas realmente hace que las cosas cambien o sigan igual. Bueno, una violencia sistemática te puede llevar a una revolución. Una violencia con brotes ya no tiene la fuerza para marcar un cambio drástico. Sí, estoy de acuerdo contigo. La película no plantea una revolución organizada, es más bien caos. Entonces, por eso decía, hay los dos tipos de violencia que describes. ¿En qué momento de tu vida como realizador y como persona surge la idea de esta historia? Pues casi siempre tengo dos o tres ideas para películas y nunca estoy seguro de cuál es la siguiente que voy a escribir. Esta idea empezó en 2014 mientras preparaba Chronic y un poco durante el rodaje lo platicaba con el actor, con Tim Roth. Nos llamaba la atención el ascenso y el regreso del fascismo en Europa y se me fue quedando la idea. Obviamente rápido pensé que tenía más sentido hacerlo en mi propio país. Y lo difícil ahí para contestar un poco en qué momento personal o como director. Escribí o tenía ideas para escribir esta película, pero sabía que a nivel producción parecía casi imposible llevarla a lo concreto. Y después de hacer Las Hijas de Abril, estaba seguro de que quería un reto mayor. No quería hacer otra película íntima y por eso es que me aventuré con muy pocas certezas a hacer Nuevo Orden y estoy muy satisfecho de que la logramos llevar a lo que se ve. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir el guión y cuántos tratamientos hiciste? Fue largo el proceso. La mayor parte del guión lo escribí en una residencia que duró un mes en Italia, una residencia Rockefeller. Pero después lo tuve que reescribir, no sé, yo creo que unas 8 veces. Lo seguía reescribiendo poco antes del rodaje, también por las condiciones de producción. Una cosa es lo que imaginaba y otra lo que pues era factible, lo que podía producir. Y cuando escribes un guión, pides opiniones, lo muestras a otras personas, ¿qué tomas, qué dejas? Mi hermana Victoria, con la que codirigí una película, es la primera en leer mis guiones y la que más
influyen en las decisiones que tomo editando. También cuando estoy con Oscar Figueroa, mi editor, casi siempre es Victoria, mi hermana, la que nos da su punto de vista y nos mueve un poco el tapete. Lo mismo con el guión. Y luego están Gabriel Ripstein, Lorenzo Vigas, mis colaboradores cercanos, amigos y directores que admiro mucho. Amate Escalante también. Pero no tomo tantas más opiniones en cuenta. Son unas 5 o 6 personas que respeto mucho y con las que hay afinidad y ya basta. Abres en la película con la toma de una pintura y hay un ligero paneo. ¿Quién es el autor de esta pintura y por qué la elegiste? Omar Rodríguez es el artista, es un amigo mío, tiene la misma edad más o menos. Y cuando fui a su casa, fue una casualidad, fui a su casa y vi la pintura y me recordó el Guernica de Picasso. Y le pregunté cómo se llama y pues el título me sorprendió. Solo los muertos han visto el final de la guerra. Pensé, mi película se podría llamar así. Y rápido tuve la idea de que esta pintura podía ser un símbolo de la opulencia, de lo que tienen mis personajes en esta que pertenece a una burbuja, una clase privilegiada en su pared, y le dije a Omar, y luego vamos a destruir el cuadro. Eso al principio le costó trabajo digerir, pero bueno, actúa también, es uno de los extras en la película, haciendo un guiño justamente a su obra. Y el título me encanta, por eso le di un lugar especial en los créditos. Al final de los créditos, te iba yo a preguntar, creí que era de algún filósofo, de algún historiador, pero no. Qué bueno que nos lo comentas. Hay unas escenas también al principio. Bueno, está la escena, la imagen desoladora de Nayan González Norvin, bajo la lluvia, totalmente desnuda de frente. Y luego inicia la película. Háblanos de esta toma, ¿por qué ahí y por qué así? Bueno, hay un montaje al inicio con el cuadro de Omar, con Nayan y la pintura verde, y no sé si hay otras 15 imágenes o algo así, no, nunca las conté. Pero contra la música de Shostakovich editamos estas imágenes, unas muy producidas como esa de Nayan con la pintura verde viendo a cámara y la cámara está echándose hacia atrás y nos está viendo directamente, y otras más abstractas o menores como un reflejo de luz o una sombra en la pared. Quería empezar la película, perdón. No, debe decir que ¿cuál era la intención de esta imagen? ¿Con esa en especial o con todas? Lo que pasa es que no es una en especial. Estaba tratando de contestarte con el conjunto de imágenes, porque una imagen aislada ahí no significa nada. Vemos a Nayan en muchas ocasiones probándose el vestido de novia, la vemos desnuda en la que estás mencionando, la vemos medio dormida en la cama con la mamá. Todo es un juego para ir entrando en la cabeza de su personaje y mostrar lo vulnerable que por eso desnuda y con la pintura verde, pues es una imagen que resume mucho de la película y de la violencia que va a vivir Nayan, pero de manera simbólica, no estamos explicando mucho, es apenas algo que establece tensión y me pareció buena manera de establecer el tono de la película. El verde, viendo la película, me pareció que era como un indicio del mal presagio. Sale el agua verde en la casa en el momento en que va a ocurrir la boda civil, los coches manchados de verde, la gente con pintura verde. El verde es una agresión. Ayer en la conferencia de prensa que diste en la Cineteca, o antier, decías que el verde era el color de la bandera y que era un color positivo. Y veo que en la película se torna negativo. Depende del punto de vista. Es negativo para esta gente que quiere que las cosas no cambien y que están en su burbuja y que festejan una boda aprovechando para hacer negocios y donde impera la corrupción. Para ellos es negativo, para otros simboliza otras cosas en la película. Pero bueno, nunca lo explico porque en mis películas no me gusta detenerme a explicar. Pero yo creo que simboliza algo diferente dependiendo del punto de vista, que en la película pues hay muchos puntos de vista.
Es muy violento también cuando los manifestantes llegan al principio de la película al IMSS y vienen manchados de verde. Pero tiene que ver con la bandera nacional. Ese es el origen. Es como cuando ves cuadros de la Croix sobre la Revolución Francesa y pues está la bandera, pero también ves cadáveres y demás, pues es ese tipo de mezcla de elementos. Hay unas escenas especiales que a mí, lo personal, será mi inconsciente, mi subconsciente, me remiten a hechos históricos. Hay una escena en que bañan a manguerazos a todos, todos hombres y mujeres, que me remiten a fotografías que he visto de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Está la toma de los cuerpos incendiándose. 20 personas que han sido asesinadas, y ahora las van a quemar para que no quede rastro. Que lo más cercano que tengo es Ayotzinapa. ¿En qué pensaste cuando ideaste estas escenas? La película no presenta nada nuevo. Todas son imágenes que ya existen en la historia cercana. Lo único es que en México no ha sucedido y que lo planteo en un futuro cercano, pero las dictaduras militares de los países vecinos, bueno, y en México también ha habido brutalidad y asesinatos. Hablas de Ayotzinapa, la quema de cuerpos. Todos tenemos esas imágenes en la cabeza. No hay una referencia directa al Holocausto o a los campos, ni a Ayotzinapa, pero yo sabía que la combinación de todas estas escenas... La película de alguna manera dice, no volvamos, no repitamos todo esto que ya tantas veces ha sucedido, y sin embargo, pues obviamente queda claro que no aprendemos y nos tropezamos con los mismos errores, y Europa está viviendo xenofobia como nunca y vuelve la extrema derecha, y entonces pues no das crédito a que hace 80 años vivieron ahí el episodio más oscuro que puedes imaginar y están reincidiendo. Es más fácil hacer cine y guionismo, yo que soy escritor, con cosas concretas, y es más difícil hacer un ejercicio pues como el que intenté, y además de esta manera se pueden, es global, se pueden ver proyectados muchos, gente de cualquier país. Ahora, a diferencia de si haces algo muy local. Concretamente, esta película pues muestra un descontento masivo. ¿Cuál es el descontento masivo? Si nos puedes dar unos puntos. ¿Por qué la gente, la clase trabajadora, se salta las bardas, asesina a los que están dentro, roba? Yo te preguntaría, porque lo hago, mis películas, como todo el cine, pero especialmente lo... abordo como un diálogo con el espectador. ¿Tú crees que en México o en casi cualquier otro país la gente está lista para salir y reventar? Y si tú crees que sí, que yo creo que todo mundo tenemos ese sentir, pues puedes completar. Sentí que no había que explicarlo en la película. Ahora, hay pistas, ¿eh? Por ejemplo, hay momentos donde se lee ni una más. Yo creo en la suma de problemas y en la cuando se cruzan todos los cables es cuando el caos no se puede contener. Pero la gente está profundamente insatisfecha y yo creo que, mira, hay películas como The Joker que se toman una hora en explicarte por qué el personaje está tan, el trastorno y la crisis económica y demás y cómo le afecta. Yo confío en el espectador y ahí tomé la ruta corta y no me gusta explicar las cosas. Hablando del casting, hablando de los 5 actores principales en los que se divide la carga dramática de Nuevo Orden, ¿por qué ellos? ¿Qué te ofrecía cada uno de ellos que los hacía atractivos en este conjunto para Nuevo Orden? En casi todos los casos escribí los papeles para ellos. Son gente que conozco muy bien. A Boneta no lo conocía, pero me lo encontré en una fiesta. Nunca lo había visto actuar. Me cayó muy bien. Nos empezamos a... pues hubo química y me pareció que podía retratar a Daniel muy bien.
pero a Darío Yazbek, a Nayan, a Mónica del Carmen, son actores y amigos que conozco hace 10 o 15 años y lo escribí justo para ellos. Fernando Cuautle y Eligio Menéndez son hallazgos. Claro, Eligio Menéndez tiene mucha experiencia, ha trabajado con Ripstein y con muchos directores importantes, un actor ya de más edad y trayectoria. Fernando Cuautle para mí fue toda una revelación. Pero me gusta escribir para gente que conozco. El reto era no hacer estereotipos y que con poquito tiempo en pantalla pudiera haber profundidad en cada uno de los personajes. Esta es tu sexta película. Los esquemas de producción con un equipo técnico, digamos que reducido, que es lo que ha caracterizado tu obra, historias íntimas entre los personajes, pero ha ido evolucionando con los años. Recuerdo que nos encontramos en Argentina, en el mercado de películas. Hace como 7, 8 años. Más, ¿cómo se pasa el tiempo? En el 2010. Y nos decías, no, lo moderno es filmar con 30 gentes. No hay que tener un crew más grande. Pero conforme has evolucionado, han ido aumentando tus producciones. Y ahora llegas a una macro producción, 8,000 extras, efectos virtuales, especiales, camiones del ejército, todo tipo de tomas. ¿Cómo ha sido esta transición? ¿Por qué decidiste lanzarte a una película tan grande? Como realizador, ¿cómo has tomado esta producción? ¿Cómo la has controlado? Pues no creas que fue tanto más el número de gente. Obviamente fue mucho más que en Crónico después de Lucía, pero no tantísimo más grande. Yo soy el escritor, director y productor. Me gusta controlar todo. Y aquí el reto era hacer una película pues, que tiene una gran escala y que podría ser, digamos, de tamaño hollywoodense, que no, además en México no estamos acostumbrados a ver eso, pero controlando todo por no cada detalle. Y yo no es que tenga ambición de hacer películas más grandes o de usar cámaras así o juguetes, esas cosas no me interesan en absoluto. Para hacer esta radiografía distópica a gran escala, no podía hacerlo sin 3,000 extras y sin todos esos efectos. Los efectos se hicieron en Francia, entonces, pues, tuve que obligarme a entrar en ese terreno que a momentos fue como caminar la cuerda floja y no fue fácil, pero es lo que la producción demandaba. Yo no sé mis siguientes películas a dónde me lleven. Lo importante es lo que quiero decir. No a nivel mensajes, a nivel cinematográfico, y después me parto la cabeza y otras cosas para ver cómo lo hago real. De tu experiencia como productor, que también lo eres, de otros directores, como Gabriel Ripstein, Lorenzo Vigas, ahora tienes una película en cartelera que es Mano de Obra, de David Sonana, ¿qué trasladas a esta película? ¿Lo que sí se debía hacer, lo que no se debía hacer, qué aplicas? Hice todo lo que no se debe hacer. O sea, yo soy el único productor. Platícame, ¿qué es lo que no se debe hacer? Por ejemplo, en el guión decía Reforma, Cabeza de Juárez, Coyoacán, Masaryk, Louis Vuitton, cerrar y controlar todo eso cuando no tienes el tamaño, el dinero, los contactos, y pues nos aventamos igual a hacerlo. Las escenas violentas que son difíciles de representar de manera realista, medio destruir una casa nuevecita en el Pedregal sin tener el dinero para después. Me metí en muchos problemas y salí bien librado de todos. Gracias al crew, tuve un crew maravilloso. El diseñador de producción, el fotógrafo, la vestuarista. Todos cobijaron mucho, pero estaban muy nerviosos todo el tiempo porque no sabían bien si nos iba a si yo estaba exagerando en la ambición o si iba a funcionar, pero confiaron en mí. Y pues te recuerdo un poco las historias de directores, ¿no? De Herzog enloqueciendo, haciendo más de lo que podía o de lo que debía intentar, pero al final las películas que valen la pena. No me estoy comparando, pero Tarkovsky quemando la casa al final de que la tuvo que quemar dos veces. Es el sacrificio, ¿verdad? Creo que sí. El sacrificio, sí.
Dime, ahorita que mencionabas los efectos y todo esto que hiciste, hay una escena del ángel. Y dije, bueno, hay un green screen, son efectos virtuales, que es muy impresionante ver el ángel y el No, paseo. green screen no hay. Filmamos ahí en Reforma, no hay green screen. Cerramos Reforma y pusimos los camiones, los coches quemándose sí los pusimos en postproducción y los filmamos en otro lugar contra green screen, pero muchos de los cadáveres y de los del destrozo y demás están ahí físicamente porque hacer efectos tampoco es tan fácil, no es como que ahí le pones lo que sea después y ya, ¿no? Obviamente los edificios quemándose, eso sí es post. ¿Cuántas semanas de rodaje se llevó tu película? Me parece que fueron 7 semanas. Ahora, otro elemento importante es el diseño sonoro de Alejandro Icaza. Porque hay momentos en que reflejas lo que está pasando afuera sin tener necesidad de filmar eso con el sonido. ¿Cómo lo armaste? Pues el cine es mitad imagen y mitad sonido, y en este caso especialmente había que. Yo no quería mostrar más violencia de la necesaria y por otro lado, para construir este mundo a gran escala, pues se tiene que escuchar. Entonces, Alejandro Icaza hizo un impecable trabajo que le tomó como 8 meses de construcción, de ir grabando sonidos. También Raúl Locatelli, que hace el sonido directo, recopiló muchos elementos durante el rodaje y pues la suma de todo esto. Se ve ahí y se escucha en la película. Tienes un fotógrafo francés, no sé si se pronuncia así, Yves Cap o Yves Capé. Sí, es belga, Yves Cap. ¿Cómo llega él? ¿A través de la coproducción con Francia? Ya lo conocí. No, esta es la tercera película que hacemos juntos. Chronic y Las hijas de Abril también fueron su trabajo. Él es fotógrafo de Bruno Dumont, de Claire Denis, de Leos Carax. Y como todo ese cine me gusta mucho, pues lo invité a Chronic y nos volvimos ya colaboradores, pues incondicionales. ¿Cuántos años tiene? 59. Ahora, Michelle, eres prácticamente de la casa en el Festival de Cannes. Es un festival que te ha apoyado con becas, en el que has sido premiado varias veces. Ingresaste a la película para la edición de este año porque me sorprendió verte en Venecia, ¿no? Además de que tienes un coproductor francés. No, no hubiéramos, aunque Cannes se hubiera celebrado de manera normal, no hubiéramos llegado a tiempo por los efectos visuales. Se fue alargando ese proceso más de lo que yo calculaba y no hubiera llegado a Cannes aunque hubiera sucedido este año. Y bueno, Venecia es un festival igual de importante que Cannes. Entonces, he tenido en Cannes 4 películas. Pensé que estaba muy bien ir a Venecia y creo que la experiencia fue extraordinaria, entonces fue buena decisión. And I don't want to sound negative. I made the movie in order not to arrive to the point that I'm portraying, but within this pandemic, did we really change anything? Are those people who are in huge need really being helped? Is anyone really caring, or we're just going to go back to the way things were before? I hope we can change. We gotta believe in the future, and I think this festival is a fantastic example. Thanks to Alberto and all the team for showing the world that cinema is important and culture, and that we can still get together and enjoy, and that gives hope for sure. Y además, en Venecia yo fui jurado en 2017, en 2015 con Lorenzo Vigas ganamos el León de Oro, entonces había algo de historia también ya ahí. La crítica en general cuando se refiere a tu trabajo incluye la palabra provocador. Provocadoras escenas, provocador director, incluso en tu cartel de Nueve Orden hay un quote donde habla de que esta es tu película más provocadora. Hay gente que entiende provocar como algo negativo, como el simple acto de provocar de manera gratuita. Yo lo veo de otro modo. Yo creo que cuando voy al cine o cuando leo un libro me gusta ser provocado y me gusta que no todo sea
Me gusta que sea de dos lados, que sea un diálogo, que me provoquen, que reaccione, que me incomode. Entonces, claro que me gusta provocar, por supuesto. 6 películas en 11 años. ¿Cómo va la vida personal? ¿Tienes tiempo para la vida personal? Pues se mezclan mucho. El cine se vuelve un modo de vida, porque son 6 películas y más otras 6 o 7 que he producido. Entonces, los amigos son los colaboradores y mi familia termina involucrada en las películas y para bien o mal todo gira alrededor del cine, en mi cabeza y en la práctica. Bueno que me gusta, pero no, tu pregunta es válida y es, aunque soy muy disciplinado en no trabajar después de cierto horario y demás, pues es mentira, porque cuando me voy a dormir, casi todas las ideas para escribir las resuelvo a las 3, 4 de la mañana. O sea, cuando la cabeza está trabajando, no hay pausa. Oye, hablando de tu familia, en una de las últimas escenas hay un señor sentado. Se parece a mí. ¿Es su papá? Sí, papá. Sí, es mi papá. Y lo veo en la cara y digo, señor, usted es el papá de Michel Franco. Hizo su cameo, ya se volverá famoso. Exacto. ¿Por qué deciden estrenar en plena pandemia? Pues tiene que ver con no dejar que el premio de Venecia enfríe, pero también tiene que ver con idealmente contribuir a la reactivación de salas. Tiene que ver también con que el próximo año probablemente se saturen las salas de cine y sea más difícil encontrar buenos espacios. Y por último, porque creo que la pandemia va a durar muchísimo tiempo más. No hay certeza de que Berlín, Cannes o Venecia el próximo año se celebren de manera normal. Creo que tenemos que aprender a convivir con este virus y perder el miedo a ir a las salas de cine, así como la gente está yendo a restaurantes y demás, y con mucho cuidado, eso sí. Pero yo acabo de pasar por Venecia, San Sebastián y Zúrich, y pues si se hace con cuidado, es importante volver a la cultura y al cine. Oye, nada más me quedan 2 puntos. ¿Con cuántas copias sale la película? La película se estrena el 22 de octubre en 2,000 salas. Entonces, pues el lanzamiento es enorme y por eso creo que la gente la va a poder encontrar fácilmente en cualquier lado y sin salas llenas. Creo que va a ser un buen experimento para ver si a pesar de la pandemia puede funcionar en salas de cine. Oye, hace ratito me llegó un mail de la Academia donde anuncian que Ya no estoy aquí va al premio Goya y el premio Oscar queda pendiente. ¿Qué te parece? Sí, al Goya no alcanzamos a inscribirnos porque no habíamos no salimos a salas, no habíamos cumplido con las reglas. Ojalá escojan, Ya no estoy aquí, es una excelente película. Yo fui jurado en Cairo cuando le dimos el premio. Fui parte del jurado. Es una película que me gusta mucho. Yo no creo que se trate de cuál es mejor, porque eso además en el cine no es como en los deportes, ¿no? De quién corre más rápido. Yo creo que se trata de cuál tiene más chances de traer un Oscar para México. Y pues hay que destacar que Nuevo Orden tiene a Neon, el distribuidor de Parásitos, y tienen la firme convicción de que pueden lograr el Oscar. Entonces, pues eso vale mucho y el apoyo de Cate Blanchett y de muchas personalidades. Creo que también el hecho de que estamos yendo a salas de cine y que no dimos el brazo a torcer tan fácilmente con una plataforma debería ser valorado. Yo tengo mis reservas sobre las películas que van directamente a streaming y se saltan lo más importante que es el cine en el cine. Pues Michelle, yo creo que este anuncio va a tardar quizá un poquito más, no mucho. Así que si es este Nuevo Orden, pues muchas felicidades. Ya en Venecia, que es la antesala a los Oscars, le fue obviamente muy bien. Y Hollywood Reporter, Screen, todos los medios importantes e internacionales pues celebran la calidad de la película. También esto
que tiene como la gran producción de catástrofes y tal, gusta mucho en Estados Unidos. Entonces, pues ojalá, ya veremos. Bueno, pues te mando un abrazo y seguimos en contacto. Gracias por tu tiempo, gracias por la entrevista. Con mucho gusto, Perla. Un abrazo. Chao. Bye, bye. Chao.